Esta es Olivia y es la nueva incorporación de la policía local de Trigueros. Oli, como la llaman sus compañeros, tiene poco más de un año y ha llegado al cuerpo por propia iniciativa de la policía municipal, apoyada por el ayuntamiento de la localidad. Es una iniciativa pionera en la provincia de Huelva. Este pastor alemán está adiestrado para localizar estupefacientes, algo muy eficaz para luchar contra el menudeo en el municipio. Al principio la gente se lo toma un poco en plan de broma, una perra de policía, que sí, esto, pero ya una vez que lo ve y se le va explicando a la gente lo que es el servicio que se pretende prestar con ello, pues nada, toda la persona que esté luchando en contra de lo que es el menudeo, la droga, y más en la gente joven, pues lo tiene que ver que está bien. Olivia es capaz de encontrar la droga en coches, personas, maletas, en cualquier lugar donde esté escondida, y cuando la encuentra se sienta señalando el lugar. Recibe su recompensa y a continuar con el trabajo. Suele entrenar entre 3 cuartos de hora y 1 hora diaria. Allí en casa está muy bien, tiene un sitio reservado para ella y demás, y nada, yo la saco 3 veces al día más o menos, y una vez de ellas el entrenamiento. En un principio ella se le mete lo que es la sustancia dentro del rulo y se esconde el rulo, y ella va asociando el olor a lo que es el rulo. Cuando ella encuentra el rulo, se le da, ¿vale? Ella juega con el rulo, se le tira, se juega con ella. Y ya luego se quita la sustancia y se esconde la sustancia. Una vez que ella encuentra la sustancia, asocia al encontrar la sustancia a jugar. Entonces, una vez que encuentra la sustancia, se le da el rulo y juega un rato con ella. Ese es el procedimiento. Apenas lleva 4 meses en Trigueros, pero Olivia ya ha intervenido en varias operaciones y ha participado en un curso de adiestramiento canino a nivel andaluz celebrado en Torremolinos, organizado por el sindicato CESIF, y en el que han recibido formación específica sus cuidadores, Manuel Gómez y Abel Luna, encargado de su instrucción y patrulla. Lo único que hacemos es programar unos controles, tal día, tal fecha, a tal hora, y ella sale, hace sus controles, ha estado aproximadamente hora, hora y media en lo que es la calle, incluso 2 horas. Habiendo espacio de descanso, y nada, ya una vez que termina las 2 horas se va a casa a comer y a descansar. He tenido varias intervenciones y hemos encontrado ya chi, marihuana y restos de coca. Sí, el rendimiento ha sido muy bueno, muy satisfactorio. Aunque Trigueros no tiene un alto índice de venta de drogas, con Olivia se pretende persuadir del posible tráfico y ofrecer mayor seguridad al ciudadano. Una ciudadana de Trigueros ha sido quien ha ayudado a la policía local con su adiestramiento durante 4 meses. Y agradecer a una vecina aquí de Trigueros, Aranza Zubillén, que esta chavala tiene lo que es el título de adiestradora canina, que lo sacó por el ejército, que en todo momento se ha ofrecido de forma desinteresada a ayudarnos. Ha estado prácticamente casi 3 meses tarde tras tarde enseñando y adiestrando a los 2 policías que están a cargo del animal. Esta ha sido sin duda una apuesta de la policía local y del ayuntamiento por la modernización del servicio y el refuerzo de la seguridad. Y Olivia ha sido también recibida por sus nuevos compañeros, que no se separa de ellos.